Ok, estaba muteado. Estaba muteado. Estaba muteado. Ya, no se burlen. Ok, el sorteo lo voy a hacer el 29, creo. Y lo voy a tratar de hacer en directo. Estaba pensando que de una vez elijo a los dos ganadores de una vez y ya. ¿Qué les parece? Voy a ver si en la página que voy a usar puedo elegir dos ganadores y de una vez. Y recuerden que el ganador del sorteo va a tener que escribirme su cuenta de Twitter o Instagram, porque si no, ¿cómo le mando el código? O sea, no se lo puedo poner en un mensaje público ahí, se lo roban. ¿Saben? Bueno, es que en realidad ni siquiera sé si puedo mandar el código como tal. Torneo no, concurso, perdón. Concurso, concurso, no es torneo, es concurso. ¿Cómo adelanto el directo? No, no lo puedes adelantar, no da risa. El 29 me gradúo de la universidad, sí te estoy. ¿El 29 de diciembre te gradúas de la universidad? Seguro. Seguro. ¿Cómo están, chicos? Torneo, concurso, ya. Ay, ¿cómo se ponen ustedes? Los perfectos ustedes que nunca se equivocan. Ay, ay, no me gusta cómo se ponen así. Ay, me caen gordos, presumidos. Bueno, chicos, vamos a jugar, ¿no? Vamos a jugar un Shadows of Evil. Hace un mes que no le damos y ya toca. Caliduchi, Caliduchi. ¿Pero qué sorteo? No, ya no te voy a decir, muy tarde ya. Muy tarde para que participes ya. ¿Y cómo verificas que sí sea el ganador? Pues voy a elegir la cuenta, la guardo y luego veo si me escribió desde esa misma cuenta y ya, más nada. No es tan difícil, ¿sabes? A ver, ¿dónde está el mod? ¿Cuál es? ¿Cuál es el mod? Este. Solo Easter eggs. ¿Sabes cómo se le dice a un café que estuvo preso? Café expreso. Qué risa. No, no, a ver, Dylan, ese chiste tan malo no es para que lo repitas tantas veces sin vergüenza, ¿eh? Que no. Que no. O sea, el vato aparte lo spamea como si fuera un pedazo de chiste, ¿no? Como si se la estuviera rifando. ¿Qué dices, bobo? ¿Qué tal, Urinan? Hola, Guardanín. ¿Qué tal, Dodge? ¿Cómo estás? Bienvenido, Guardián, Mateo, Jair. ¿Ese mod qué es? Para hacer los Easter eggs en solo. Porque de lo contrario no puedes hacer Shadows of Evil en solo. No tengo que cambiar nada de caramelo, ¿verdad? Así estamos bien. Shadows of Evil. Toma. Espera, espera. Antes que nada, mientras va pasando la gente, vamos a abrir algunos liquids, ¿no? ¿Por qué no? Jimmy, pero salúdame, no quiero. Hola, Kuplay, ¿cómo estás? Bienvenido. Tengo una acidez ahorita, Dios mío. ¿Sabías que buffearon el Dark Aether para tener más posibilidades? Pero es que, Manuel, eso no me sirve a mí. Yo tengo todo, hermano. Yo lo saqué desde que era difícil, ¿sabes? O sea, para mí no tiene ningún mérito eso ya. Bueno, a mí no me sirve que lo hagan más fácil. Blas, muchas gracias por el apoyo. Un abrazo para ti, Blas. Qué risa le voy ese. Te quiero, pa. Te quiero mucho. Hola, Alexis. ¿Sí compraste la hamburguesa ayer? Wey, sí, compré McDonald's, pero yo había pedido papotas extra, no sé cómo se llaman, y no me las trajeron. Terminé molesto. Sabía, era el combo que venía con papas y unas papas que McPatatas, creo que se llaman, y no me las trajeron. Nada, nada, papelón, eh. Sin vergüenza lo de McDonald's. ¿Qué haces con 50 pesos argentinos? Soy argentino. No, pero es que, a ver, tampoco así. Uno agradece todas las donaciones. Yo no me puedo poner de que, ay, Pepito me donó muy poquito. No, tampoco así, qué pedo. No vamos a ser así de ratas, ¿qué habla? ¿Qué dices? Hola, Alexis, ¿cómo estás? Un saludo para ti. Por cierto, hoy vamos a estar nada más aquí en YouTube, no en TikTok. No, sí reclamé, Alejandra, pero ni siquiera me fijé si me dieron la razón o no. Hey, you. Ahí está. ¿Qué tal, Geometry? Donación es donación, claro. Mira, estás gastando y ya. Estás gastando de tu dinero, no importa que sea un centavo o lo que sea. Si en TikTok me mandan rosas, igual las leo. Uy, busquen una persona que tenga al menos 100 espectadores que lea una rosa que mandan y yo aún así las leo. Si es cara. ¿Eso qué tiene que ver? Se agradece y ya, pa. Hola, Juan, un saludo. ¿Con qué mod estás jugando? Con el de Easter Egg solo. Solo Easter Eggs, porque si no, no se puede. ¿Qué tal, boy? Me electrocutaste, Pedrito. Pedrito, me electrocutaste. ¿Qué tal, Jeffrey? ¿Cómo andas? Bienvenido. Va a haber morada. Yo creo que hoy sí. Es que, o sea, no voy a estar pidiendo todos los días, ¿no? No, no. Claro que no. Lo que queremos es ahorrar en estas épocas navideñas, ¿no? Guardar la platica. Guardar la platica para el año que viene porque van a salir muchos juegos buenos. Así que tenemos que estar preparados. Bienvenido, Javier. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Hola, que me llegó tarde. No te preocupes. Acabamos de empezar, niño. No llevas nada. A ver, vamos a prender esto por si acaso, por si terminamos en tragedia. ¿Qué te regalaron esta Navidad? Nada, mi regalo es tener la compañía de ustedes, chicos. Mi familia no se regala nada, pues ya estamos viejos. ¡Fernando Corona! Hola, Gaby, me estoy bañando mientras te. Ok, Fernando, mucho detalle. Gracias por la. Gracias por la donación, Fernando. Te quiero mucho. Epa, ya va, voy a tener que ir a orinar ahorita, ¿eh? Tengo muchas ganas de ir a hacer pipí. A ver si me dan chance. El mejor chicle es el que no te.
¿Qué cosa? El mejor chicle es el que no spamea. No entendí. ¿Por qué? ¿Por qué lo dices? No entendí esa referencia. ¿Cuál es el mapa más difícil de su corazón? A ver, vamos a llevarnos esto. Y ese double points después lo agarramos, no pasa nada. Loco, tengo unas ideas, pero por tomar jugo de maracuyá. Ay, Dios mío. Sé que me hace mal y aún así me lo tomo. Me tomé una jarra entera. No, no. Terrible. Vale, ya de invocación no la recogí. ¿Cuál es el paso de easter egg favorito? Ay, no sé, hermano. Es que es muy específico, Jeffrey, ¿sabes? Ese tipo de preguntas son demasiado específicas. Yo no es como que tengo en la mente esas cosas. No lo sé, hermano. Hay muchos pasos buenos. No, la maracuyá es rica, pero me da una acidez brutal. Hola, Gaming. Me estoy bañando mientras te veo, TKM. ¿Qué tal, Goku? ¿Cómo demonios estás? Te quiero mucho, pa. Te quiero mucho, bro. ¿Qué tal, Goku? Wilderson, bienvenido. Bienvenido. Ian Frank... Cuidado. Cuidado, por favor. Por favor, por favor. Ian, ¿cómo estás? Saludos, Ian. No voy a perder aquí. Ustedes hubieran perdido aquí, yo no. ¿De qué lugar de Venezuela eres? Maracaibo. Maracaibo, Maracaibo, Maracaibo. Bienvenido, Juan David. Está completado el primer ritual. ¿Cuántas personas hay activas en el online de Zombies Black Ops 3? Ni idea. Es que, o sea, depende de la plataforma, tienes que revisar. Pero obviamente no mucho, hermano. No es mucho. O sea, tú no puedes esperar que un juego de 8 años todavía tenga gente activa. No, muy poquito ya. ¿Para cuándo Zombies en Spaceland? Nunca. ¿Cuándo muestras tus patas? Digo que no, mis patas están horribles. Me hace falta un pedicure. Si no, no las voy a mostrar nunca. Una piz. Tú eres mi ídolo. Gracias, Ian. ¿Pero ídolo de qué? Yo no hago nada, nada más juego. ¿Ídolo de qué, güey? ¿Cómo están los zombies este año? A mí me gustaron, pero... A ver, es verdad que ya ahorita no los estoy jugando porque ya saqué todo. Y el camuflaje de materia oscura, no. No estoy preparado mentalmente para eso. Quiero jugar otras cosas, ¿sabes? Me quiero divertir con otro juego. Ahí estamos. Muy bien. Mateo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¡Uy! Trata de no perder ahí como un bobo haciéndolo de la nota. ¿Es mejor comprarme Infinity Warfare o Cold War? Yo creo que Cold War. Yo creo que Cold War, la verdad. Me parece. ¿Qué más dicen? ¡Ey, Santino! ¡Santino, gracias! Hola, y me acabo de completar el easter egg de Gold Crow y me tomó 30 intentos. Bueno, a ver, estás progresando al menos, bro. No es que me reí ni nada, no me malentiendas. Te quiero, pa. Te quiero mucho. Al menos lo completaste y ya. Y listo. El supuesto GOTY de Modern Warfare 3... ¿Qué dice? El supuesto GOTY de Modern Warfare 3 ya no juega. Supuesto GOTY, ¿no? Hermano, mira, para que un Call of Duty gane un GOTY, nunca, nunca jamás. ¡Misael! Consejo para el easter egg de Origin, soy bueno. Pero entonces, si eres bueno, ¿qué necesitas? Pues no se supone que ya lo podrías completar, papu. Gracias por el apoyo. Mira, en mi canal del Gaming Channel YouTube, se llama, ahí tengo un montón de cortos de Origins. Puede que alguno te sirva, puede. Espero que encuentres por ahí algún consejito que te ayude. Hola, Winston. Un saludo, gracias, papu. Pero es que, a ver, ¿qué te recomiendo? Aprovecha las rondas bajas, como siempre digo. Y para el Panzer en Black Ops 2 puedes usar las Claymore, que están bastante OP. Bastante cheteadas. Enrique, yo también te quiero. Bienvenido. Andan muy cariñosos, ¿no? Y me sigue subiendo High on Life. Bueno, puede ser. Puede ser, puede ser. Hola, guardián. Un saludo para ti. Aprovecha las rondas bajas, es el consejo más clásico, ¿no? No falla, pa. No falla ese. ¿Manowar o Galil? Galil. Pero la Manowar con accesorios rifa bastante. Que aquí no podemos avanzar, vamos por el otro lado. Estoy viéndote desde el ejército. ¡Ey! By Slipknot, un saludo, bra. Saludo, bro. No sé por qué dije bra. Saludo, bro. ¿Compraste esos chicles? Claro. Obviamente. No es. Lo acabo de sacar. No, o sea, si tú dices que yo pagué para tener esta cantidad de chicles, no, claro que no. Consejos para el de Origins de Vault 2. Soy bueno. Estás demente, rey. Yo no gasto en esas cosas. Y les recomiendo que tampoco gasten ustedes, ¿no? No hagan esa tontería. ¡Cuidado! ¡Uy! Bien, perfecto. Es que a veces me cuesta el salto ese, pa. Y si me da chance de hacer todo. Claro, debería, ¿no? ¡Rápido! Dios mío, yo soy el peor con el modo bestia. ¡Qué lento! ¡Qué tortuga! Yo no paso de la ronda 17 en Shadows of Evil. Bueno, es que, tú sabes, yo también uso Percaholic, ¿no? Con Percaholic cualquiera. Hiciste el salto del papu, ándale. ¿Se puede decir la cuenta de TikTok? Claro. El Gaming Channel 335 se llama, ¿ok? ¡Ey, Javier! El mejor chicle es el de menta. Javier, gracias por la bomba. Muchas gracias. El de menta, me gusta más el de hierbabuena, pero sí. Gracias, bro. Muchísimas gracias. Te quiero, pa. Gracias por esa bomba, ¿eh? ¿Y qué haces despierto hasta ahora, Javier? No sabía que eras de España, brother.
Gracias, pa. Bueno, puede que seas de Andorra también, ¿no? ¡Cuidado con la luz! ¡Cuidado, cuidado con la luz! Gracias. Muchísimas gracias, carnalito. Te quiero, pa. Te quiero, pa. Ey, cuidado. No, no, no. Aguanta, que también tenemos una renovada de miembro. A ver. No, tenemos a Fernandito Corona, que es nuevo miembro del canal. Fernando, bienvenido. Bienvenido, pa. Muchísimas gracias por unirte. Sí, bro, aquí acabé de trabajar. Ah, perfecto, perfecto. ¿Y a qué hora te sueles dormir tú, pues? Ya es tarde ya, ¿no? El chicle de eucalipto. Ese también es rico. Ese también es bueno. Pero ustedes saben, yo de pequeño... ¿Conocen la marca Bubalú, no? El Bubalú de fresa. Uy, Dios, ese era el chicle más rico de la historia. Yo de pequeño me compré una caja entera de Bubalú. Normal que tenga caries, normal. Es obvio. ¿Cómo no? Y no me decían nada, mi papá. Eso era lo peor de todo, ¿ven? No me decían nada, por Dios. En vez de decirme, no, hijo, eso es malo. No, no. Ni se daban cuenta, creo. Hola, Michael. Hola, Rack, un saludo. ¡Santino Pividori! Tengo que hacer el easter egg de Shadows of Evil, pero no tengo amigos con quien jugar y los randoms son tan malos. Dale, pero Santino, tampoco te pongas exigente, ¿no? Tú quieres tener los mejores randoms del mundo. Agradece que tengas random, ¿no? Agradece. Epa, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Marwini. Gracias, Santino. ¿Hay alguna persona que quiera jugar con él? Igual no puso la consola, el sapito. No dijo en qué juega. Y Damián López, buenas noches, gaming. Al final me compré Modern Warfare 3, ya ahorraré para el Cold War. Bien, bien, hiciste bien, loco. Porque, a ver, estás comprando el juego nuevo. En 2024 va a haber mucho contenido. O espero que haya. Así que está bien. Hiciste bien, papu, te quiero mucho, Gracias por el apoyo. Yo le ayudo si es PC. Ahí está, ves, Javier te ayuda, pa. Javier es un crack. Gaming, ¿es posible que juegues Super Mario 64? No sé, pa. No lo sé. El mejor chicle es el de menta. No lo sé. ¿Me das consejos para doxear? Te voy a reventar patadas, Muerto 81. Te voy a reventar patadas, con esos tipos de mensajes ahí, mala vibra. Una patada en toda la cara. Hola, Pate. Vamos a buscar los Arnoldos, que siempre es bonito tenerlos aquí. La verdad. Jimmy, no tengo plata para donarte. No pasa nada, Brandon. Yo no te pido que dones. O te pedí que donaras, Brandon. Te dije, no, Brandon, tienes que donar si no te piras. No. Hola, Flash. Chicos, tenemos 59 likes. Quiero llorar. Por favor, ayúdenme con un like, que es lo único que pido. Son gratis. Quiero llorar con esos 59 likes. Oh, por Dios. Pan navideño. ¿Qué tal, Sask? ¿Cómo estás? El Bubalú de fresa es el mejor, ¿verdad? Era buenísimo. El que no me gustaba era el de mora. La mora no me gusta para nada. Ni el jugo, nada. Horrible. Sabe feo. Ojalá me toque a mí. ¿Qué? ¿El sorteo? Ojalá, ojalá. Ojalá. No, suerte para todos, la verdad. Suerte para todos los papus que partieron. ¡Cuidado con la luz! ¡Cuidado! Ya tengo con la los Arnie y ustedes no. ¡Pan con pan! ¡Gracias por el miembro! Muchas gracias, pan con pan. A ver. Bueno, no me quedo con estas dos. Estoy fino, la neta. Fino, fino. Ian, ya le diste like, gracias. Te quiero, pa. Te quiero, pa. ¿Qué me marcó aquí? ¿What? ¿Qué me marcó aquí esto, no? Ah, ya, seguro. Debe ser. ¿Qué sorteo? Es que nada, no le digan, chicos. No le digan del sorteo para que no haya... Para que sea más... después va a ser más complicado ganar. No revival. You're bleeding. Y buenas Joel. Noches, hola, Jamie. Mi rey. Para... Al final me compré el MWI y ya ahorraré para el Cold War, cara sonriente. Gracias, pa. El Joel es bien pesado, ¿no? Un don comedias. Ahí está. ¡Qué buena! Listo. Hicimos todo, pa. Qué eficaz. Gaming, ¿vas a traer Days Gone en el Gaming Place? No sé, ¿quieren más Days Gone o no? ¿Quieren, de verdad? ¿Si lo quieren o no? ¿Lo quieren o no lo quieren? Díganme. Solo a veces... ¿Por qué las donaciones van tan atrasado? No sé, hermano. Eso sí no entiendo qué pasó. Yo lo intento modificar, pero pues no sirve. No sé qué onda, Maybe, dice Joel. No, ya viste, no. No, ZZ Days Gone, dice Dylan. No, no creo que lo quieran entonces, ¿ves? Veo algunas personas que no les interesa. ¿Cuándo Michael Zombies? Bueno, puede ser, ¿eh? ¿Eres blanco o color humilde? Color humilde, qué pedo. Qué pedo. Tú sabes lo que a mí sí me da risa, pa, pero te lo juro que me da risa. La gente que es color así, tú sabes, mezcla de entre blanco y negro y creen que son blancos. Los latinos, pues. Que se creen blancos. Ciécara. Ciécara. Así había un vato que dijo, no, yo soy blanco. ¿Qué dices? Si tú eres color café, ¿qué dices? Quique blanco, buen loco. Vamos a tirar un Arnoldo por acá. Un Arnoldo por acá. Ahí está.
Color cartón. Yo soy color cartón. Es que mi mamá es blanca, blanca, y mi papá es moreno. Entonces yo soy café con leche. Tururú, tururú, tururú. Ahí está. Perfecto. Muy bien. Completado. Color CJ, dice. CJ. Un crack el CJ, ya. Vamos. Color torcaza, dice. Torcaza. ¡Pan con pan! ¡Gracias por la donación! No, no, no tengo afro, no. Muchas gracias, pan con pan. Ándale, estoy en el medio, ándale. Ándale, ándale, exactamente, sí. Ya, sí, voy a mejorar los Arnoldos. Ese es el plan. Ya tenemos modo bestia, por Dios, increíble. Dejen like o no come el gaming. No, con los likes no se come, pa, es motivación. Ojalá se comiera con los likes, estaría llorando para que dieran like todo el tiempo. Solo motivación y ya. ¿Cómo se consiguen esos chicles? No lo puedes conseguir, ok, esto no es para todo el mundo. Esto es solo para Crux. ¿Cuál es la mejor manera de hacer modo bestia aquí para que te rinda el tiempo, pues? Y nunca me sale bien. O quizás es porque lo hago desde acá, ¿no? I don't know, man. Aquí no me va a dar tiempo, ni loco. Mira, es que esto se buguea, dale. ¡Vamos! ¡Adelante! Los quiero, chicos. Vamos a aprender todos los perks. Ay, la puerta está cerrada. Es que de verdad soy un crack total, ¿eh? Soy el mejor. ¡Tú-tú-tú! No sé por qué me vine para acá. Bueno, ya, en fin, lo hice mal, no importa. Nadie se burle, nadie se burle. Voy a meterme otra vez en modo bestia ya. Ahora sí me avisó YouTube, me alegra. Perfecto. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Un saludo para ti, bienvenido. Bienvenido. ¿Ya se le pasó la tos? No, de hecho hoy me dio un pequeño ataque de tos otra vez, men. Que tampoco ayuda el clima, hace mucho frío aquí en México. Normal, normal que estemos malitos, normal, chicos. Normal que estemos malitos. Jimmy, ¿cómo se manda el superchat? ¿Ya mandaste uno, pan con pan? Estás troleando, ¿no? ¿Ya mandaste uno, rey? ¡Ey! ¡Cangüeso YouTube! ¿O cangüeso o cangueso? ¡Cangüeso! Muchas gracias por el apoyo. Te quiero, pa. Gracias por ese superchat. Superchat. Gracias, pa. ¡Qué locura! ¿Por qué tanta gente ha donado? Hola, Maxi Rex. Maxi Rex, buena imagen del gaming. Santino Pividori, gaming con chicles es muy fácil. Cállate, bobo, cállate. Cállate, eso lo dices porque no tienes tu chicle, Santino. Eso lo dices porque no tienes. Ah, no, es que pan con pan, para poder escribir en el super chat, por desgracia, esto no lo controlo yo. Esto, a ver, YouTube, dependiendo de la cantidad que donas, es que puedes mandar un mensaje, ¿sabes? Creo que la mínima cantidad que mandes no te deja mandar mensaje. Es una tontería, lo sé, pero así funciona YouTube. Es para obligar a la gente a que mande más, ¿no? ¡Cristian Sosa! Hola, gaming, ¿cómo andas? ¿Cuándo sale Dead of the Night? Saluditos, pa. Y toma una rosa. Muchas gracias, Cristian. ¿Quieren Dead of the Night? Uno de los mejores mapas de la historia de zombies, pues habrá que jugarlo. Lo voy a anotar, ¿ok? Se viene un Dead of the Night travieso por ahí. Muchas gracias, pa. Muchísimas gracias. ¿Por qué está todo abierto y apenas ronda 3? Bueno, no, Daniel, te sorprenderías, ¿eh? Sin usar chicles hay gente que sí logra hacer eso. Yo porque usé caramelos, pero hay gente que se la rifa mucho en este mapa. Ahí está. Te sorprenderías del nivel que puede llegar a tener la gente en Shadows of Evil. Ay, que no venga el Marwa, porfa. Por favor, no. Mira, algo que nunca aprovecho es de empezar a dispararle al Marwa antes de que salga. Para volarle la cabecita ya. ¿Qué opinas de la cucaracha? Es que la he probado una sola vez, Brian, pero está buena. Y tú mintiendo, Brian, que conseguiste el plano, ¿ah, Pinocho? Eres un Pinocho de verdad, querido Brian. En la morada hay gente muy tacaña que manda un bit nada más. Pero es que no es eso, Saúl. O sea, yo, miren, yo tengo la siguiente mentalidad. Con que la gente se tome la molestia de sacar de lo que sea de su dinero para dártelo, hay que estar agradecido. No importa lo que sea. Da igual. O sea, no crees, no te puedes poner de que... No, pero es que mandan muy poquito. No, claro que no. Claro, la acción, el gesto que tienen contigo para de que valoran de alguna manera lo que haces y te quieren dar algo a cambio. Yo creo que no está mal, ¿no? No está mal. Si ya les digo que hasta leo una rosa en TikTok, que creo que es como un centavo de dólar. Y aún así, a mí no me importa eso. Agradecido con todos. Encueren al mentiroso, encuérenlo. Encuérenlo, encuérenlo. Chicos, me estoy aguantando las ganas de ir para el baño. Tengo que ir. Pan con pan, ya entendí, pero para... ¿Para cuándo COD Mobile? ¡Nunca! Chicos, ya va, voy rápido para el baño. Me esperan, ya va. ¡Ay!
Listo, no me lavé las manos para apurarme. Ya estamos. Perfecto. Bueno, muchachos, ¿dónde nos quedamos? Ah, ya, el tren. Perfecto. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo que sucio? A ver, canales. De canales a waterfront, sí, señor. Sí, señor. Qué rápido, muy rápido. Tiene ganas de hacer pipí, ya ¿qué entendí dices? Pulgar hacia arriba, pero para cuando Codmogul... Lávate las manos, cochino. ¿Qué dices? ¿Por qué, pues? ¿Se escucharon los ruidos? ¡Qué vergüenza! ¡Eh! ¡No! ¡No puede ser! ¿Para cuándo un Dera Isendrak? ¡Nunca! ¡Nunca, nunca! ¡Nunca! Chicos, pero es que si me lavo las manos no me da tiempo. ¿Qué hago? ¡Ay! ¡Ay! Cuenta la leyenda de que Jimmy nunca volvió, nunca volvió del baño. ¿No se escuchó de nada? Ok, qué pena. Qué pena hubiera sido. ¡Nos vemos, Wilderson! ¡Cuídate! ¡Adiós! ¡Que te vaya muy bien! Órale, vámonos. Y es de este lado, ¿verdad? Tengo una nueva libreta Somber. Cuidado, ya llevo 4 libretas Somber, papu, ¿eh? Brutal. Pam, 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 pam. Al final las voy a vender después. Libreta Somber con los pasos de Easter Egg. Sí, señor. Sí, señor. Hola, Dam Yoka. ¿Cómo estás? BTS Patrones, un saludo para ti. Pam Órale. Bueno, podríamos intentarlo, porque ustedes saben que yo suelo adivinar los símbolos. ¿Cuál es tu gusto culposo en zombies? No sé. No sé, es que. A ver, supongo que me gusta Black Ops 4, ¿puede ser? No, mentira. Mi gusto culposo es algo como humillante, ¿no? Me gusta World War 2, me encanta. World War 2 Zombies me parece una gran experiencia. Muy divertido. Pero no, o sea, no es tanto culposo, ¿no? Gaming, ¿eres gay? No hate. ¿Por qué sería hate eso, José Luis? Cuidado, ¿eh? Cuidado, José Luis, homofóbico en el chat. Perkaholic, gracias, ya tenemos el chicle de streamers. Pan Dulce, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Había un easter egg para una máscara de Marwa, ¿no? No, sí hay todavía. Sí, sí, sí hay. Tienes que pegarle unos símbolos que están cuando vas en el tren. Pero ese easter egg, digamos que no es muy amigable, la neta. ¿Para cuándo rato el pacaponch en Tighter Tooting? Guácala, güey. Guácala, bro. Nada que ver. Ahí está. ¿Cristiano o Mbappé? Actualmente, pues Ratapé. Ratapé es mejor que Cristiano actualmente, ¿no? Pero a Cristiano se le respeta. A Cristiano lo queremos. ¿Qué opinas de que se filtró el código fuente de GTA? Me da igual. Me da exactamente igual. Pero el problema es que hoy vi una publicación al respecto de eso, que sí me hizo entrar en duda, porque un ex trabajador de Rockstar, según, dijo que lo que pasó que se filtró el código de GTA V es como que, haz de cuenta que tienes una receta de galletas muy buenas y se filtran todos los pasos para hacerla. Entonces ahora todo el mundo va a poder hacer un GTA. Ahora todo el mundo va a intentar hacer un clon de GTA. Está feo, ¿eh? Estaría muy feo eso. ¿Anuel o Arca? Ninguno de los dos los veo. O los escucho, no sé qué son. ¿Qué opinas del tráiler de GTA 6? Chulada. Una chuletota. Hola, Huguito. Que ya está abierto aquí. Y vamos ahora desde Waterfront hasta Footlight. Muy bien. Vamos a Waterfront. Waterfront. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás? Voy a servir GTA, dice el otro. ¿Qué tal, vais, Javier? GTA 4 Remake, entonces. Wey, hoy empecé a jugar el GTA... Ah, Footlight... Espera, ¿cuál es? Waterfront. Hoy empecé a jugar... El GTA 4 en PC, pero está rebugueado, man. Las cinemáticas se buguean por los FPS. No, no, no. No creo que lo pueda jugar. Qué pena. Qué lamentable. Creo que en todo caso sería mejor jugarlo en un Xbox. Hola, Saúl. GTA 4, un clásico. Una chuletota. Chuletota. Vámonos. No, no conozco a Duki. ¿Duki qué? ¿Es un streamer? A ver, creo que es el lado derecho. El hotel. ¿Estás jugando la edición definitiva? No, pero del 4 decía, bro. Del 4, el 4 no tiene edición definitiva, ¿no? Sí. O sea, edición definitiva no es la de la trilogía. Bueno, no sé, bro. Ay. A ver, dos rayitas. Creo que ya lo tengo todo. ¡Listo! ¿Quién gana la próxima Champions? Espero que el Real Madrid. ¿Qué pasó con la dieta? Cállate, David. Durante los días que estuve enfermo perdí como 3 kilos. Ya lo recuperé. Qué lamentable, de verdad. Pero tranquilos, chicos. Para enero vamos a entrar con todo. Vamos a tomar agüita, ya no más jugos. No más refresquitos, nada de eso. Vamos a empezar.
un nuevo destino. Una nueva dieta muy poderosa ancestral. ¡Santino Pividori! Tenés que limitar los FPS a 30 en GTA 4. Sí, pero es que si juego a 30 FPS me sangran los ojos, bro. Ese es el problema, Santino. Ese es el problema. Si juego a 30 FPS lloro. ¿Cómo lo hago? Vamos a ver cuánto dura la dieta. Pero sean positivos. Tengan confianza de que lo voy a lograr. Si ustedes me mandan su buena vibra, juntos la haremos, chicos. Lograremos la dieta juntos. Tengan fe. Un poquito de fe, por favor. Por favor. ¿A cuánto FPS juegas? 144. Pam, pam. Pero es que el GTA 4 se me puso como a 2000 FPS, 3000. ¿Qué tal, Ricardo? Ahí estamos. Y ya vamos mejorando los Arnis. ¿Para cuándo Kino sin chicle? Es mucha trampa. Ve los directos que he hecho de Black Ops 1. Ahí no hay caramelos, rey. Te invito a que los veas. Siempre lo intentas. Me encanta esa actitud de caer y volver a levantarse. Exacto, Valentín. Efectivamente. Esa es la actitud, señorito. Ah, los símbolos, pues. Rapito, P. Rapito, P. Este es uno. ¿Cuál era el otro, güey? Creo que era ese. ¿Y el otro cuál era? Ta, 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 ta. Tic, tac. Este. Ahí está. ¡Kaboom! ¡Kaboom! Listo, ya tenemos el huevito. ¡Ay, no! Espera. Me faltó algo. Gracias. ¡Rápido! ¡Rápido! No, no, me quedé a nada. Me quedé a nada. ¿Crees que Mbappé llegue el próximo año? La verdad, y lo digo muy en serio, no me importa si viene Mbappé. O sea, ya me da exactamente igual. Creo que el Real Madrid tiene un equipo bastante bueno sin Mbappé. No necesitamos a la tortuga. Me está dando ganas de jugar Five. Así de repente, ¿no? ¿Qué película recomiendas? Bastardo sin Gloria. ¿Qué te parece? Gran película. No, no he jugado los DLC de GTA 4 nunca. Mbappé se va a Arabia Hugo. ¿Cómo haces para tener todas las bebidas en ronda 4? Porque soy muy bueno, pa, por eso. Cuando eres muy bueno, pues normal. Estas cosas pasan solas. Tinin, tinin. ¿Con José Lu de 9? No, porque José Lu no juega. Así que no nos afecta. José Lu es suplente. ¿Qué tal, Nix? ¿Ves Netflix? Sí. No tanto como debería, pero sí. Digo como debería porque, a ver, lo pago y aún así no... Este mes creo que no vi Netflix ni una vez. Qué triste, por Dios. Ok, ya tenemos esto. Ya no falta mucho, la verdad. ¿Y se llenó esta cosa? No, no se ha llenado. Ah, porque es que claro, los parásitos no cuentan. ¿Cómo se va a llenar así? Saludos desde El Salvador. ¿Qué tal, Pedro Tobar? ¿Cómo estás? Kimi, tengo que ver tu directo a 144p porque está malo el internet. Bueno, pan con pan, al menos me escuchas, ¿no? Porque ve el directo como tal, no vas a ver nada. Y si me muevo rápido, menos. O sea, si me muevo así, menos ve. Se te pixeleó más, creo. ¿Para cuándo Shangri-La? No. Que no quiero jugar Shangri-La, ¿entiendes? Que no quiero. Nos fuimos. Adiós. Los de Activision siempre son unos descarados. ¿Para cuándo Origins? Oye, Joel, ya, qué pesado con el mismo chiste, ¿no? Te voy a tener que cachetear, men. Estás muy pesado. O sea, te volviste de repente un pesado. ¿Qué pasó? Antes molabas. Antes no eras así. Vamos a ir recogiendo las piezas del escudito. Antes eras buena vibra. Bien. Consejos para bloros de Dead. Samuelito, ¿qué te cuesta de Blood? Dime, yo te ayudo. No te preocupes. Estoy aquí para apoyarte. Modern Warfare 3 Zombies, ¿cuándo? Cuando salga en enero la nueva... la mitad de temporada. Que ahí meterán algo de contenido. Es que nos dejaron abandonados, la verdad. A los de Zombies. Como siempre. Ya saben que Warzone es el hijo predilecto, ¿no? Nosotros los de Zombies somos como el hijo que... bueno, en fin, hay que mantenerlo, ni modo. No lo queremos, pero ni modo. Un saludo, Taker. Ya va. Los fusibles, pa. ¡Recoge los fusibles! ¡Recógelos! Buenas noches, Connor. ¿Cómo estás? ¿Qué me cuentas? Luis Fernando Llanes. ¿Qué pasa, Luis Fernando? ¿Qué es Origins? Es un mapa. ¿Lo estás preguntando en serio? ¿A poco no sabes de verdad eso? ¿A poco eres tan manquito, bro? No puede ser. El último papu. ¡Bienvenido! ¡Epa! Quiero que revienten ese botón de likes. Reviéntalo. Reviéntalo, likes. Quiero likes. ¡Quiero likes! Gaming, yo te molo, yo soy buena onda. No te conozco, hermano. No puedo responder eso porque la verdad habré visto como dos comentarios tuyos nada más. No puedo opinar todavía. Te sigo desde los 80.000. Qué gusto ver cuánto has crecido. Hola, Pochi. Un saludo.
Ahorita no estamos en el mejor momento, pero tampoco en el peor, porque seguimos creciendo, no lo puedo creer. Hola, Carmelo. ¿Qué tal, gaming? Saludos. Tus videos me encantan. Saludos, pa. Gracias. Gracias por apoyar. Aquí está la pieza. Muy bien. Y bueno, ya. Podemos pasar de ronda de una. Let's go. Let's go. ¿Cuándo Fallout en el tercer canal? ¿Pero qué? Fallout no sé, bro. Es que es mucho texto para ustedes. A ustedes no les gusta leer. Las nuevas generaciones no les gusta leer, entonces Fallout se van a aburrir. No le van a sacar provecho. ¿Por qué no subiste gameplay de Warzone 3 Zombies? ¿Porque no me gusta? ¿No me gusta? ¿No me gusta? ¿Me das un consejo para pasarme Shadow? Mira el directo, ¿ok? Ese es el consejo que te doy. Mira el directo porque vas a ver un gameplay de calidad. De calidad de verdad. Y listo. Recuerdo cuando jugabas con Gabito pequeño, Ervic. Sigo jugando con Gabito y Ervic. Pequeño se fue. O sea, pequeño se fue porque se volvió un simpático, pero... pero Ervic y Gabito siguen. Aquí siguen. De hecho, con Gabito jugué hace unos días Left 4 Dead y Franchu. Luis Fernando, ¿qué pasa? ¿Spider-Man o Iron Man? A nadie le importa Iron Man. A nadie. A nadie. Literal, a nadie. ¿Qué la pieza? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará la pieza? Por acá, ¿verdad? ¿No? Uh-oh. Ok, no sé dónde sale la pieza entonces. Oh, por Dios. ¿Cuál es tu plataforma favorita para jugar zombies? PC. Literal, PC es el cielo, hermano. Aquí, todo increíble. Epa, ¿cuál era la otra ubicación de la pieza? Por acá. Aquí está. ¡Listo! Ya está. ¿Cómo te aprendes tantos easter eggs? Es que los hago bastante. Esto es normal. Con tanta repetición, normal que me acuerde igual, ¿sabes? Más bien sería raro. Tendría algún problema serio si no me acordara de los easter eggs de Black Ops 3. Pues como los hago tan seguido. Ahí está. ¿Listo? Ya se llenó. Vamos rápido, ¿eh? Hola, Andini por acá. ¿Dónde está el último fusible que me falta? ¿Por canales? No, ese ya estaba. ¡Ah, no! ¡Ya tengo todos! ¡Ya tengo todito, todito! ¿Los Learning se pueden mejorar aquí? Sí, pero tienes que conseguir bajas. Eso es lo que estoy haciendo. 150 en total, así que bueno, vamos a tardar mucho. ¿Me recomiendas comprar el Black Ops 3 Chronicles? Hermano, hace unos días subí un video de que si vale la pena comprar Black Ops 3 en 2023. Te recomiendo que lo veas. Por favor, ve a checarlo. Responde tu duda para siempre ya. ¿Todos los custom maps los descargas de Steam? Correcto. No se puede bajar de otro lado. No hay manera. Zombies en Modern Warfare 3 muy entretenidos, pero a mi pesar que soy purista de zombies... Ah, a ti no te gusta porque tú eres de rondas y ya, ok. Tranquilo, no te vuelvas poeta, ¿no? Cuando digas las cosas... Se vuelve poeta para decirlo. Pues di que no te gusta porque no es de ronda y ya. Y listo, más nada. Eso es todo. Ya tengo a mi papá hasta la Mauser porque siempre veo tus videos. Pero tu papá que le molesta escucharme. Perdón, señor, disculpe, P. Disculpe, P. El gaming, ¿por qué usas un mod? No entiendo, ¿no se puede hacer el mapa por defecto? Pues obviamente no se puede, sino porque usaría un mod, niño. No tiene sentido la pregunta, ¿sabes? ¿Por qué usaría un mod si se pudiera por defecto? No tiene sentido. Let's go. Mi arma especial es el ciervo apoticón. Afrodita Cold, bienvenido, Afrodita. Hola, gaming directo, más aquí presente. Bienvenido. Bienvenido, Afrodita. Muchas gracias por bancar. Qué amable eres. Qué pedazo de crack. Te quiero, pa. Te quiero mucho. Sí, no sé, Spaceland le podemos dar algún día. Algún día, tranquilos. Spaceland regresará eventualmente. Prometo ver tus directos más seguido, ¿me crees? No sé, tampoco te tengo que obligar. Si quieres hacerlo, adelante, ¿no? Pero sin obligación. Te reto a hacer el easter egg de The Rising Dragon en ronda 1 o 2. Ay, que me da hueva. Me da hueva. Da flojera eso, men. Lo de duplicar zombies no lo uso para eso. ¿Qué mod usas? Solo easter egg se llama. Al principio del directo lo cargué. Por si quieres ver exactamente el nombre... ¿O no? Cáele encima. ¡Adiós! ¡Uma! 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 ¡Bum! ¡Ey! El Maxamo se perdió. Hola, gaming directo más aquí presente, pa. El Maxamo salió en una zona fuera, no jugable. Se lo robó Samantha. ¡Qué gacho! Hay que armar un equipo de clubes pro en FC24. Pero aquí, ¿quién juega? Solamente el sinvergüenza de Franchi y yo tenemos FIFA.
Ni Gabito, que es fifero, se lo compra. Bueno, pero es que a Gabito no le correría en su PC, por desgracia. Qué pena. Gaming, me gustaron... Ah, sí te gustaron a pesar de no ser de ronda. Ah, perdón, no leí bien, perdón, hermano. Sorry. ¿Ya está? No. Amigo, ¿puedes dejar, por favor, que mate? No, bueno, tranquilo, como quieras. Ahora sí, dame el Max Ammo, porfa, que para eso saqué el caramelo. ¡Kaboom! ¡Kaboom! ¿Algún custom de Casa Somber? Gaming, ¿qué pasa con el calamar gigante en el cielo? ¿Se puede destruir de alguna forma o ahí se queda? Mira, de hecho ahorita no está, bro. Ahorita no está el calamar. Lo que pasa es que ese, al final del easter egg, se destruye. Porque es que ese calamar como que es reflejando que liberaste a los apoticones en esta dimensión, ¿no? A esas criaturas horripilantes. No puedo jugar chombis contigo. Jano, yo soy más jugador solo, ¿sabes? Soy más jugador solo. Juego con control. Juega Battlefield en el Gaming Place. Bueno, Luis Fernando, si quieres en este canal subir la campaña del Battlefield... El 1. Sí, creo que era el 1. Por si te interesa, bueno. Aunque creo que era sin comentario, así que puede que no te interese, olvídalo. Sí, no, creo que la subí fue sin comentario. Era otra época. ¡En el Gaming Place! Era la época donde estaba iniciando en YouTube y no sabía bien lo que quería hacer. ¿A qué me quería dedicar? Epa, ya duraste mucho, ¿no? Gírale, papo. Pero qué pesado, déjame tirar al Arnoldo, bobo. Bobo, vete. No, el robot de Origin se murió. Qué dramático, Dios. Enzo, ¿cómo estás, amigo? ¿Cómo te va? ¡Revienta ese botón de likes! Gaming, estoy a dieta, pero me estoy comiendo una hamburguesa. Qué rico. Date un gusto, rey. Bien ahí. Ah, mira. Mira. A ver qué sale por acá. Mejora el protector. A ver si sabes, Gabito, cómo se mejora el protector civil en este mapa. ¿Cómo? Yo subí un corto al respecto, a ver si lo viste. A ver si pasas la prueba. ¿Cuál es tu easter egg favorito? Origins. Y también el de Goroth Krovi, me encanta. Muy bueno. Todo bien, Erwin. Todo fino. Te lo dejo de tarea. No le sabe, ¿no? A ver, Gabito, responde. ¿Qué mapa recomiendas en Black Ops 3 para jugar por ronda? Revelations. Es el mejor. Créeme, te lo vas a pasar increíble ahí. ¡Listo! Ya tenemos la espada, guacho. En ronda 10. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Vámonos! Liber dice que es gay. Pues no pasa nada, Liber. No pasa nada, bro. Pregunta, ¿cuántos custom maps jugaste en todo tu canal? A ver, yo creo que... Hablo de memoria, como 600, 700 por ahí. ¿Me parece? No sé si estoy en lo correcto. Ok, vamos a empezar el easter egg. ¡Easter egg! ¡Afrodita! ¡Vas! Un easter egg de Cold War para ver mi maestro. Para ver a mi maestro. ¿Pero por qué? Es que Afrodita, Cold War no es God. Cold War no es God, papu. No sé, Cold War después lo jugamos, ¿te parece, Afrodita? ¡Muchas gracias! ¡Y Freddy! ¡Gracias por la bomba! ¡Y esa bomba de la nada, Freddy! Cara sudando. ¡Gracias, Freddy! ¡Gracias! Funny Videos dice que también es gay. Perfecto. No los voy a chipear ni nada. Espera. A ver, hace ratito dije que me sabía los easter eggs de memoria. ¿Cuál era el primer paso? ¿No era hablar con mi keeper? Esto no era todo. ¡Oh, no! ¡No me digan! ¡No puede ser que se me olvidó esto! No, banear a Bajavi es el primer paso. Ok, me sirve. ¡No me digan! ¡Nadie se le ocurra decirme! ¡Nadie! ¡Ah, el pacaponche! ¿Qué me faltó? El pacaponche. ¡Ay, sí me dijo Juan Carlos! No, ya me sapeó. Claro, yo dije, ¿qué pasa? ¿Qué me falta? Paso el pacaponche, estúpido. Para ver a mi maestro. ¡Pacaponche, estúpido! ¿Qué tal, Pedrito? El pacapunch. Ese es tu somber. Ahí está, bien. Vamos. ¡Todos al suelo! Gracias, muchas gracias, querido Freddy. ¡Qué amable! Un crack, yo solo soy gay por el gaming. Vale. Cara con calor. No es lo mismo. Existe Perú York. Ay, Dios. Vámonos.
¿Cuántos años tienes? Ok. Reactivamos estos dos. Epa, están emocionados ya por el 2024. Por todo lo que nos depare. ¡Sorpréndeme 2024! ¡Chao, gaming! ¡Nos vemos, perro soviético! ¡Sorpréndeme! Tero, totero, tero, totero, tero. Queda un zombie ahí. Tero, totero, tero, totero, tero, totero, te. ¿Qué onda, Ciro? En el 2024 empiezo la uni, cara triste pone. No, Dylan, ya está bien. Ya te toca. A darle a la uni, al fin. Vamos. No se dice eso, gaming, no esperes sorpresas del 2024. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué dije? Dije algo malo. ¿Qué demonios dije? ¿Qué demonios dije? Tero, totero. Tero, totero, te. Ahí viene el Marwini. Calmado, rey. No vengas para acá. Kaboom. Kaboom. Bueno, ya estamos. ¿Qué onda? Ya estamos listos. Ya terminé mi carrera. Me felicita. Felicidades, Jano. Felicidades. Ahora a chambear, a buscar trabajito. ¿Qué tal la Navidad? Pues bien. En el 2024, si Dios quiere, como se dice, ¿no? Vamos a tratar de que la dieta salga bien. Vamos a tratar, tampoco vamos a matarnos, ¿no? Con la dieta, si se puede. Y algún día una pizza por ahí traviesa que pueda aparecer. Por supuesto. ¿Acabaste muy rápido? No, todavía falta, Todavía falta bastante, de hecho. El papu más papu de los papus. Gracias, gracias. Yo te saludo igual, Lo que querías es un saludo. Yo comí ligero, gaming. ¿Pero por qué? No, en Navidad tienes que comer como si no hubiera un mañana. Eso es parte de la diversión. Saludos, Jorge. Mucho pide saludos hoy, ¿no? Falsas esperanzas. Que te pires. Que te pires, vaya a ver. Que te pires. Que te pires. Ahí está. Está mi huevito y viene ahorita. Bueno, ya que se acumulen. ¡Ay! Ya que se acumulen. No le tengo miedo. Toma. Qué fácil. ¿Tienes una dieta? No. La verdad, no. O sea, la dieta que voy a aplicar es de comer menos calorías y ya. Aunque yo siento que tampoco como demasiadas calorías. Debe ser que como mucho pan. Eso puede ser lo que me afecta. Tengo que dejar la harina, men. Este 2024, mi propósito es comer menos harina. Menos harina de trigo. Vaya dieta, cállate. Listo, ya está completado eso. La harina y el azúcar es mala para... Claro, claro, el azúcar. Ni la esplenda ni nada, Empecemos la dieta keto. Otro Arnie por acá. Para que se vaya completando. Vamos a ver si lo logramos. Porque igual aquí en México, como hay muchas tortillas de maíz, puedo comer eso, loco. En vez de estar comiendo tanto pan. Es que eso sí me mal acostumbró mi papá, loco. Mi papá es muy de pan, loco. Sí, me acuerdo que hubo una vez que llegó del trabajo y estaba la comida servida, pasta, ¿no? Y no había pan y se paró de la mesa para ir a comprar pan. Nada más por eso. Es que pasta sin pan no es pasta. Ok, bueno. O sea, eso es demasiado, ¿sabes? Eso es demasiado, loco. No, no, es que así no se puede comer, dice. Así no se puede comer. Y se fue a comprar el pan, loco, brutal. Tiene razón tu papá. Ay, Dios. Terrible. El pan es vida. Mi papá es lo mismo, pero con la cerveza. No, no. No, no. No, papu. ¿De qué me perdí? De mucho. No, no, la verdad no tanto, No tanto, bro. Ahí está. Siguiente. Y vamos a llamar a este Brody. ¡Me van a matar! ¡Uy, qué buena! ¡Cuidado! ¡Santino Vividori! ¡Gracias por la renovada de miembro! ¡Muchas gracias, hermano! ¿Qué quiero? Sí, me pasó. Mi madre no come chocolate sin pan. ¿En serio? ¿En serio? ¿Le gusta la mezcla de dulce y salado? Está buena esa mezcla, ¡Cuidado con la luz! Fortnite Player 369, gracias por renovar el... Gracias por la renovada Fortnite Player. Gracias, pa. Qué amable. ¿Y el torneo? ¿Qué torneo? ¿Qué torneo? Güey, voy muy rápido. ¿Me voy a pasar el easter egg ya? ¿Una hora o qué? No creo. Hola, Slim Shady. ¿Cómo andas? ¿Cómo te va? Toma.
Merita con Javier. En España se dice es más largo que un día sin pan. Más largo que un día sin pan, en serio. Entonces también, en España también el pan es got, ¿no? Muchísimas gracias, Javier. Es lo que dice Javier, ¿no? Que tengo que seguir comiendo pancito, claro. Es que, loco, mira, yo cuando estaba en Venezuela, iba a la panadería y vendían uno que se llamaba pan de leche, otro que era un pan salado relleno de queso. No, no, una maravilla era ese. Luego vendían lo que se llama cachito, que es como un cuernito relleno de jamón. No, 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 eso era una delicia, pa, te lo juro. Y con cafecito, no, no, no. Estoy en el cielo ahí. En mi casa son las tortillas. Las tortillas no pueden faltar, ¿no? Faltan las tortillas. No antoje gaming, perdón, perdón. Ya les antojé de un pancito calientico ahorita, ¿no? Quiero jugar pro como tú. ¿A poco soy pro? ¿A poco sí? No soy pro. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Si un africano... Ay, no, no. Ese tipo de cosas mejor no las leemos. Down for the count. En España se dice, es más largo que un día sin pan. Que un día sin pan. Vamos a hacer el último ritual por acá y ya podemos empezar con el paso de las banderas y tenemos el chicle además. Qué mantequilla, Dios. Corre, corre, corre. ¡Santino! ¿Cuántas horas tienes en Black Ops 3? Santino, gracias por el apoyo. Bueno, ya lo he comentado unas cuantas veces. En Play tengo 70 días jugados. En Play 4. Y aquí en PC, tengo 3.300 horas de Black Ops 3. Casualmente hoy lo revisé en Steam. 3.300 horas y 70 días en Play. Suma todo eso a ver cuánto sale. No me digas. Ay, Dios. No me humilles. Uf. Uf. Uf, de verdad, ¿eh? Qué lamentable. Sal de la casa, Gaming Channel, ¿eh? Sal de la casa un poco, Dios. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es eso en total? Y vamos a buscar ya la espada. ¿Por qué tan poquito? Dice: ¡Hola, Koyomi! Enfermo el gaming un poquito. Gracias a ti tengo Black Ops 2 y Black Ops 3. ¿Por qué, Sebastián? ¿Te motivé o qué? 3.300. Yo no dejo jugar a mi hijo más de 3, más de 3 horas. 137 días en una calculadora. O sea, la suma de las dos, ¿no, Chris? Sí, pero a ver, yo me acuerdo que la otra vez una persona me dijo que tenía 10.000 horas en Minecraft. Cuidado, cuidado. O sea, no estoy tan mal. Cuidado. Yo en el furry... No, no. Ese juego no es real. Ese juego que dices no existe. ¡No! ¡137 solo con Steam! ¡No! O sea, tengo casi 200 días jugados en este juego. ¡Qué asco doy, Báñate un poco, ¡Oh, por Dios! ¡Oh, my God, guys! 200 días. ¡Hala! Y pone un corazón el Gabito. Bueno, chicos, tengo 200 días en Black Ops 3. ¿Creen que lo recomiendo? ¿Creen o no creen? ¿Será que vale la pena Black Ops 3? Me preguntan. ¿Tú crees que vale la pena? ¿Tú crees? Vámonos. ¿Tú crees? Gaming, ¿tienes amigos o nosotros somos los únicos? Pues parece que son los únicos ustedes, ¿no? Parece que son los únicos. Socializa. ¡Perdón! ¡Discúlpame! ¡Discúlpame, ok! Claro, pero también tengan en cuenta que de esas horas, ¿cuántos customs no he grabado? ¿Cuántos directos no he hecho de ahí, saben? Cuidado, cuidado. ¿Cuántos cortos no saqué también de ese tiempo? ¿Te gusta México? Sí. Sí, señor. Sí, señor. Mejor que tener 1000 horas en el FIFA. Bueno, en el FIFA 21... ¿Qué hago? En el FIFA 21 creo que también debo tener como 1000 horas. Definitivamente. Aproximadamente sí. Y ten en cuenta que el FIFA es un año nada más, ¿eh? Un añito. ¿Cuál es el mejor mapa de Black Ops 1? Zombies contando customs. Ah, no sé. Es que es difícil esa pregunta, ¿sabes? Complicado. Me pones en un sitio difícil, niño. ¡Carpintero! 1500 horas. ¿Algún día vendré a Guatemala? Pues me gustaría viajar. Pero el problema es que tampoco hay mucho... No hay mucho tiempo, porque viste, Dylan, que viajé para España y dejé el canal abandonado 2 semanas y bueno. Después el dinerito de YouTube. Cuidado, después no hay dinero para viajar. De todas maneras, yo en 2024 quiero viajar. A mí no me importa que el canal vuelva a bajar de espectadores, me vale madre. Quiero viajar otra vez. Pero bueno, no es algo que tengo planeado todavía, solo es algún sueño y ya. ¿Cuánto le falta al easter egg? No, no mucho.
Como 40 minutos máximo. Máximo, Estoy tirando demasiado. A Costa Rica pura vida. Sí, señor. Vamos, vamos. Deja videos grabados. No, yo hice eso cuando viajé, dejé videos grabados. Sí, todo, si no hubiera dejado videos grabados, olvídate. Olvídate, pa. Shadowman, ¿qué haces? ¿Qué haces, amigo? Eres un bobo. Bobo. Por un 2024 donde Gaming haga la gira Somber. Ándale. La gira Somber. Pero lo que voy a hacer es que si llego a viajar en 2024, me voy a llevar la laptop esta y algo grabo al menos, ¿saben? Es que creo que ese puede que haya sido un error. De viajar y dejar el canal abandonado en cuanto a contenido actual, ¿saben? Entonces al menos poder grabar un videito en el hotel, no sé, intentarlo, ¿no? ¿Qué juego tienes pensado subir al nuevo canal? Pues no, ahorita pónganme sugerencias porque no sé qué más jugar, Cualquier sugerencia se agradece un montón. Un montón, ¿o no? Ahorita nos van a dar otro Maxamo, así que de una vez vamos gastando. No creo que ya esté listo, ¿no? A ver. No creo. Mira, ya puedo mejorar los Arnis. ¡Qué locura! He matado demasiado con esto. Al ajedrez. El ajedrez, ¿no? Ya vine a molestar, no molestas. Que no molestas, ¿ok? Entiéndelo. Days Gone he jugado un poquito. Power Wash, dice Gabito. Power Wash. Ay, ay, ay. Bueno, papu. Adiós. Adiós, nos vamos. Genshin Impact. Genshin puede ser. ¿Qué tal, Yumari? Bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Fallout 3, porfa. O tal vez algún Zelda, ya que tienes el Switch. Un Zelda. ¿Pizza o hamburguesa? Pizza. Resident Evil 4 Remake. Ya lo jugué, loco. Quise decir, lo jugué hace poquito. Me lo pasé todo en la morada. Por eso no creo volver a jugarlo tan rápido. ¡Ay! Salió la Xenomateria. No la vi. Qué ciego. El Xenomatter. Haz el directo del parque acuático. Sí lo hice en directo. Cuando salió ya la versión definitiva, lo jugué con los panas. Sí lo jugué. ¡Pa! A ver, ahí está. Y vamos a ir sacando caramelitos antes de pasar de ronda. Hay que aprovechar que estamos en ronda baja, de hecho. ¡Quita! ¡Quita, quita! ¿Juegas Borderlands 3 o el 2? También lo jugué en directo, sí. He jugado bastantes cosas, aunque ustedes no lo crean. Aunque ustedes no lo crean. Salió en la bandera del ritual. ¡Ah! ¡Qué ciego, Es que a veces volteo a leer el chat, debe ser por eso. No porque en realidad estoy súper ciego, ¿no? Debe ser. Después del directo vas a la morada, yo creo. Debería ser. Hola, soy nuevo. Hola, Ángel Culón. Vaya nombre. Juega Far Cry 5. Algún Far Cry podría ser, Me gusta la idea. Algún Far Cry. Far Cry. Ya está. Quiero confirmar si ahí sirve. ¿Sí? Sí, verá, claro. Está súper cerca. ¿Cómo no va a servir, señor? ¿Cómo que no? The Evil Within, puede ser. The Evil Within. Me gusta también esa idea. Double points. El tablé de puntos. El tablé de puntos. Oye, el mapa que subiste estaba muy chido. ¿Viste el de hoy? Gracias, pa. Revienta ese botón de likes. ¡Reviéntalo! ¡Reviéntalo! ¿Volvería a jugar Extinction? En algún momento tengo que completar ese capítulo. Ese capítulo final que me falta de Extinction. Pero por ahora no será. En un futuro lejano, creo. Te vas a tener que aguantar. Ahí está. Ya tenemos el chicle de streamer. Uy. Uy, 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 uy. Uy, uy, uy. Mi novia me regaló un chicle. Ok, perfecto, Juan. Excelente. Voy a ver tu video del ring. Gracias, Freddy. Gracias. ¿Qué tipo de easter egg es este? Un easter egg de COD Zombies. Eso. O no sé a qué te refieres, la verdad. No sé de qué hablas. ¿Podría jugar The Forest? ¿Podría jugarlo? Sí. ¿Lo quiero jugar? No. Pero de que podría, podría. Eso está clarísimo. Ahí está. Vámonos. El gaming está bien fumado. ¿Tú crees? Se nota mucho. No, yo no fumo. Nada. Nada de drogas. Nada de drogas. Siempre hay que matar a Shadowman para que no invoque a los zombies. De zombies. Ahora sí, pilas con la Xenomatter.
Xeno Matter. Imposible que no te la dé aquí, ¿eh? Impossible. That's impossible. Ya te vi, Shadowman, ya te vi. Perrito malvado. Nada, ahora no me la da, ¿no? Entonces, preparamos el Arnoldo por acá. Para que se acumulen ahí. Y ya está. Y ya estaría. ¿Me tienes bloqueado o por qué no me contestas? ¡Hola, hola, hola, hola! Modo tóxico activado. Modo tóxico activado. No estás bloqueado, pesado. No te respondo y ya, perdón. Hay más gente comentando además de ti, Henry. Ahora no sale la xenomateria. ¿Qué procede? ¿Por qué no sale? ¿Por qué? ¿Cuándo vuelves a jugar custom de planta contra zombie? Algún día. No te preocupes, en algún momento lo jugaremos otra vez. Mi novia es tan tóxica. Pero sigues con ella, pesado. Se queja, pero sigue con ella, ¿no? Un crack. Enseña el pulpo del cielo. Enseña el... ahí está, ve. Está el aterrador pulpo del cielo. ¿Cómo le hiciste? ¿Cómo hiciste eso que estás haciendo? Esa tipo bandera para Shadowman. Ah, porque tienes que mejorar la espada. Cuando la mejoras, pues ya... ya puedes avanzar este paso del easter egg. Pero sí, es parte del easter egg, bro. No, no es que jugando casual te va a salir esto. Siguiente caramelito. Pero dale sin chicles, pesado. Dale sin caramelos. ¿O no? No. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Ajá, y la de mejorar los Ornis, ¿me la sé o no me la sé? Muy bien, Daniel Ponce, ¿qué tal? ¿Qué me cuentas? Deséame la mejor suerte porque mañana tendré mi examen de conducir y estoy muy nervioso. David, muchísima suerte, tú puedes. Tú puedes, hermano, pero nunca has manejado. Lo vas a lograr, no te preocupes. Con calma y ya. Con calma. Con calma. Oye, ¿me recomiendas el Cold War? Dale, cómpralo. La de chambearte la sabes siempre. Mira la bola de carne. Solo sale una vez la xenomateria. Cállate. Mira el Margo esperando ahí. ¡Pam! No, no me le iba a re... ¡Hola! Ok. Ok, eso estuvo extremadamente cerca. Si el Marwa pegaba ahí en el piso, estaba frito, ¿no? Oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. ¡Uy! Rápido. Espera, el Jugger estaba aquí, ¿no? Jugger, Jugger, Jugger. Jugger. Ya. Gracias. Gracias, si viene la gaming. No, 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 no. O sea, no puede ser que una partida tan god como esta se me vaya a ir así. No lo puedo permitir. No, 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 no lo puedes permitir, Gaming Channel. No, por favor. No te atrevas. No. ¿Por poco se acababa el directo? No, me hubiera tocado hacer revancha, eh. Usa la espada, papu. ¿Para qué, Gabito? ¿Para qué? No sirve para nada esa espada. Let's go. Let's go. Let's do this. Let's do this. Chat, invoquen el Percaholic, por favor, eh. Por favor. Listo, pesado, eh. Ay, aquí está el otro perrito malvado. Este lo va a matar con el protector y ya. Listo. Beat it, nerd. Beat it. Recuerdo que te veía un montón en 2019. ¿Y qué pasó, Cubito? ¿Por qué se acabó el amor? ¿Por qué se acabó el amor? ¿Por qué? ¿Por qué? Se viene revancha, ojalá muera para poder tener algo que ver. Ey, 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 ey. Pero de verdad, esa mala vibra, ¿qué, güey? Ojalá se muera para tener algo que ver, dice el otro, Dios mío. Oh, por Dios. Juan Aguat, ¿qué tal?
tal Juana, what? Fire sale. Kaboom. Van por malo. No, no me deja sacarlo. Percaholic, Abraham Alvarado jugando Modern Warfare 3 con el gaming de fondo. Pues haces muy bien, hermano. Gracias. Gracias, querido Abraham. Muchas, muchas gracias, pa. Te quiero demasiado. Demasiado. ¿Los chicles que usas son mods? ¿O por qué? No, estos son los que están en el juego. Ayer sí usé un chicle diferente, que era el que ponía a todos los zombies como Richtofen. Pero esto sí, ahorita el mod que tengo lo único que hace es que me permite hacer easter egg en solo. Pero no cambia más nada. Eso es todo, no vengo glitcheado. El apoticón no lo voy a conseguir. Ya perdí la chance. ¿Cuánto ganas al mes en total de los directos de la morada, YouTube y TikTok? Bueno, no, TikTok no. Yo no metería TikTok ahí porque es que las ganancias de TikTok es solo si la gente manda rosas o lo que sea. O sea, no hay anuncio. Lo que te puedo decir es que en YouTube voy a ganar mucho menos de lo que ganaba antes de viajar. Eso es lo que te puedo decir. Jugando MW3 con el gaming de fondo. Por eso no vamos a faltar ningún día. Vamos a trabajar todos los días para reponer, ¿no? Y ojalá que se coman muchos anuncios. Espero que se coman todos los anuncios que puedan. Pi, 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 pi. Pi, 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 pi. Salvador, ¿cómo estás? Pi, pi, pi. Aquí no da nada, es verdad. Te escuchas sexy, gracias. Qué bonito mensaje, Brody. Muy amable. Yo tengo YouTube Premium. No, pero YouTube Premium igual me ayuda. Como creador de contenido ayuda también, ¿eh? O sea, creo que hay una opción ahí como que la gente que vea tu video pero que tenga YouTube Premium. Ahí está la Xeno Matter. Bueno, ahora solo falta el tentáculo, que qué raro que no ha salido, ¿verdad? ¿Cómo subo ronda? Pues dando vueltas y ya, y matando zombies. ¿Cómo que cómo subes? ¿Cómo más, pues? ¿Cómo más se puede? No entiendo, no entiendo tu pregunta. No entiendo tu duda. Pero usas Adblocker y Gaming no come. No pasa nada, chicos. No hay problema. No hay problema. Te dije que sacabas el apoticón. Pero te digo, me falta el tentáculo. Hay que esperar. No lo tenemos todavía garantizado. Ay, mi municione. Mi municione. Gracias. ¿Por qué será que esa munición tarda tanto en salir, ah? ¿Qué cenaste ayer, Gaming? McDonald's. Tomaste el fumigador en ronda 6. ¿Qué tiene? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el punto de eso? En Opera GX te bloquea los anuncios con una opción. Sí, sí, sí. Y aparte, el vato que lleva la cuenta de Twitter de Opera GX es muy gracioso, la verdad. Tururú, pone muchos memes. Puros momazos. Gaming, no te he visto, pero ya me imagino tu cara. Seguro que feo, ¿no? Me imagina feito. No pasa nada. Estoy feito. Tururú. Aquí está la pieza, seguro, pa. Seguro. Segurísimo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya me iba a reventar. Pero ahora te voy a reventar yo. Ahora yo voy a ser el que te va a reventar, entiéndelo. Loco, creo que ya cabe en todos los lugares y no sale, ¿eh? Ya abrí todas las cápsulas. Wow. Eso estuvo cerquita. 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 Describe un poco tu cara. Bueno, tengo dos ojos, tengo una boca, tengo una nariz. ¿Y ya? ¿Y eso es todo? ¿Eso es todo? Insta-kill. Todos dicen que Modern Warfare 3 es un DLC. Todos, ¿no? Yo no lo digo. Yo no soy de parte de todos, ¿o qué? Yo no soy, ¿o qué onda? Alexis Alfredo, ¿cómo estás? ¿Tienes barba o eres lampi? Tengo barba ahorita. Ahorita, pero a veces no. Me la voy quitando dependiendo del estado. Estado de ánimo. ¿Para cuándo la cámara, Gaming? Jessica lo hizo, solo faltas tú. Ay, porque Jess lo haga, lo tengo que hacer yo también. O sea, que no tienes cejas ni pestañas, ándale. Soy como Voldemort. Tampoco tengo nariz en realidad. Vamos a sacar esto. A ver, dame mi chicle ya, pesado. ¡Quiero mi caramelo! ¡Quiero mi chicle! ¡No! Come back on the next round. Come on, man. Come on, man. No es posible. Te imagino como pelón.
Por ahora no soy pelón. En un futuro, quién sabe, pero ahorita todavía tengo pelo. ¿Qué consola me recomiendas? Una Xbox. Una Xbox y ya. Hola, Hosmer. Si no está aquí, me voy a poner mal. Mal, mal, mal. Oye, no sale. Ya me puse muy malito ya. ¿Por qué no sale la pieza? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, yo sí quiero la Dead Machine, pero ahorita no. Ahorita no me sirve. Ahí está. Tentáculo de Marwa. Bueno, vamos a recoger el apoticón de tercero para perderlo ahorita cayéndome. Vamos. Vamos, vamos. ¡Tengo canción de fondo! Sí tengo. El Game Pass está muy bueno, ¿verdad? El Game Pass es lo mejor que hay. Ojalá PlayStation tuviera algo parecido, pero es que los de Play son muy rata. Ese es el detalle. Nunca se atreverían a hacer eso. ¿Cuál fue tu primera impresión al jugar por primera vez este mapa? No me gustó. Me fui a jugar The Giant, imagínate. Esa fue mi primera impresión real. Ya. Ahí estamos. ¿No se escucha, brother? ¿No se escucha? Qué raro. Creo que tú no la escuchas. ¿Cómo era tu novia virtual? Cállense, no hablen de eso. Dale. Caramelito. ¡No, pero dame el chicle! Ah, bueno, ronda de parásitos igual. No pasa nada. No hay problema. El apoticón se parece a mi... Ajá, sí, seguro se parece a eso, sí. Sí, sí, sí. Ya quisieras, perrito malvado. Ya quisieras. Ni tú te la crees. Ni tú te la crees, brody. Cállate, me callo, perdón, pues. Ustedes me tratan muy feo. ¿Por qué me tratan así? ¿Por qué? Sé sincero, ¿te gusta el mapa? Sí, con los años ya le he agarrado cariño a Shadows of Evil. Cuando salió, la verdad, no le tenía mucho cariño, ¿eh? Pero con el tiempo he empezado a valorar lo épico que puede llegar a ser. Es normal, a veces te toma algo de tiempo darte cuenta de eso. Santiago Salamanca, bienvenido. ¿A poco tu apellido de verdad es Salamanca? ¿A poco sí? Diego, ¿no? Bueno, Oiego, muchas gracias por el apoyo con esa foto de Kurt Cobain. Muchas gracias. Oiego, qué amable. Ah, míralo. Míralo disfrutando aquí. Gracias, pa. Muy amable usted, señor. Qué grande eres. Chicos, se viene la pelea final. Se viene ya. Brutal. Brutal. Apoticonazo. ¿Cuál es tu blanco favorito? Este. No es que tengo 200 días jugados aquí, pa. Obviamente es este. 200 días. 200 días jugados. No me entero de nada, No me entero de nada. ¿Qué novedad? Hola, Musician. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, amigo? Ya. Bueno, vamos a terminar esto entonces. Perro soviético, bienvenido de vuelta. Jimmy, ¿para mañana en qué plataforma harás directo? Es que depende del mapa que haga. Depende del mapa que haga, pues ya le doy también en TikTok. ¿La de la vida social te la sabes? No. Yo no me la sé. No me importa igual. Nunca me la... No voy a salir de mi búnker. Chicos, ya está. Es todo. Ya última vez que te fastidio. Si me recomiendas Cold War, que sí, pesado, que sí. ¡Que lo compres! ¡Te digo que lo compres! ¡Que te lo compres! Esto suena a GG. ¡Sí! Míralo, mira cómo quedó ahí. ¿Qué haces, perrito? ¿Haz directo de...? ¡No, pero no te rías! Yo he hecho directo de Minecraft, David. Claro. No lo voy a ocultar ahora. Es parte de mi historia. Origins, pero si ayer le dio Origins. ¿Hasta cuándo van a querer Origins ustedes? No tienen llenadero, pa. Adiós. Adiós. Bye bye. Bye bye. Sí, Minecraft es bueno, pero ahorita no me provoca. ¡Ey, Bosco! Gracias por la renovada de miembro. ¡Qué grande, Bosco! Gracias. Muchísimas, muchísimas gracias, querido Bosco, Gracias. Eres como las primeras versiones de Minecraft. God. Pero Minecraft sigue siendo bueno, ¿no? ¿A poco ya no es bueno?
Ahora otro caramelo más, Dios mío. Fortnite Player, gracias por 2 meses, hermano. 2 meses ya, te quiero, pa. 2 meses ya, que de hecho renovaste hace poquito. Alcatraz, pedazo de mapa. Sí. ¿Cuándo subes 9? Por ahora estoy centrado en subir quizás Dead of the Night. Ese hoy me lo recordaron que hace bastante que no lo juego. ¡Ey! ¡Ey, ey, 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 ey! El escudo, señor. ¡Escudo, escudo, escudo! ¡Escudito! ¿Te gustaría algún DLC de los Victis? Siempre y cuando mejoren lo que fue Attack the Totem, pues sí. Pero pobrecitos los vatos, ¿eh? La mayoría de mapas en los que han estado han sido caquita. Qué pena, qué pena. Gordocrobi. Hace varios meses que no lo juegas. Dead of the Night. ¿En serio? Hay que darle entonces. ¡Nicolás Franco! ¡Buenas, gaming! ¡Se te quiere mucho! ¡No! Una sola vez hice el easter egg de este mapa porque un amigo se sabía todo y me tuvo como boludo con el último zombie. Tranquilo, Nicolás. Yo te entiendo, hermano. Yo también en algún punto fui así, pero después con el tiempo quise mejorar por mi cuenta, pues. Pero todos en algún momento hemos sido el que carrea nada más, ¿eh? Se te quiere, pa, como dices tú. Que la frase se te quiere es un poco dolorosa para mí. Me recuerda... Bueno, de hecho, la que decía se te quiere... ¿Vieron el video que hice del Nerdring? Los que lo hayan visto. Bueno, la que me decía se te quiere es esa, de la que hablé en el video. Esa era de las cosas que me hacía, que me empezaba a decir se te quiere ahora. Y yo, ok, eso está raro, Pasó de ser amorosa a decir se te quiere, güey. Se te quiere, papu. Ahí estamos. ¡Se viene! ¡Se viene! Double Pines. Double Pines. Hola, Jay. ¿Cómo estás? Gaming, una pregunta. ¿Cuál mapa me recomiendas para empezar en Zombie? No, o sea, dependiendo de qué juego tengas, ¿no? Ya pude subir la calidad a 480p. ¡Vamos! ¡Ey, Agus! ¿Qué onda, Gaming? ¿Cómo te fue tu día? Muy bien, hermano. Gracias por preguntar. Muy tranquilo mi día igual. Muy relajado. Gracias, bro. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Eso dolió, ¿ok? Eso me dolió bastante, amigo. Me dolió demasiado. Si te quiere, me dice todo ahora. Son unos malvados. ¡Ay! Dale, vamos a aprender esto rápidamente. Nino, 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 no, nino, 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 no, nino, nino, no, nino, nino, no, nino. Nino, no, ni, no, ni. Ahí está, ¿cuál es el mod que le pusiste? Solo Easter Egg se llama. Solo Easter Egg. Solo Easter Egg. Lo muestro al principio del directo. ¡Cuidado tiro, con la luz! Tiro. ¡Cuidado con la luz! ¡Cuidado con la luz! ¡Con la luz! ¡La luz! Bueno. Claro, lo que pasa es que cuando tú juegas esto en solo se te acumulan todos los marguas. Entonces, ahí sí puede ser un poco pesadilla. Ya está. Último por acá. Ready. Estamos ready. Estamos ready, ¿oyeron? Tiro, to, tiro. ¿Dónde están? ¿Dónde están los caballeros estos? Oh no, oh no. Hey Doom Richard, bienvenido. ¿Listo para el Royal Rumble? Listo, pero te falta bastante, ¿verdad? Super listo, men. Que lo gane CM Punk, por favor. ¡Ay! Tero, 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 totero, tero, totero, tero, totero, tero, totero, tero, totero. Tero, totero, tero, totero, te. Ya está. Ya está, ya está, ya está. El ring general. No, yo no quiero. Wey, creo que yo soy el único. Bueno, no, el único, pero a mí no me cae bien Gunter. O sea, no se me hace mal, obviamente. Es un buen campeón, pero para ponerlo en el WWE Champion, no. En ese rol todavía no. Creo que no le toca todavía. No, no, no. Que siga ahí con el Intercontinental. ¡Gigi! ¡Gigi! ¡Qué buen tema de la campaña de Black Ops 3! ¡No, no! ¡He reciclado este tero totero!
GG, gente, qué buena. Thank you, un goodbye. Qué buena, pa. ¿Qué tal? 1 hora y 15 minutos de directo. Soy demasiado somber, por Dios. GG, papus, ya lo completamos. Con chicles cualquiera igual, ¿eh? ¡Vamos! ¿Y la espada? ¿Me la quitó? ¿Dónde está mi espada? Allá. Gracias. Tero, totero. Revienten el botón de likes, activen la campanita, suscríbanse si no lo han hecho todavía y vamos para Twitch, ¿no? Vamos un ratico para la morada, obvio. La velada continúa. ¿Rompiste récord? No sé cuál es mi récord, man. Pero debe estar cerca de esto. O sea, mi récord personal, sí. Chicos, vamos para Twitch. ¿Me acompañan, amigos? Los quiero un montón. Epa, ¿por qué le estoy diciendo tantas veces amigos hoy, pues? Bueno, igual, los quiero, papus, ¿eh? Gracias por bancar a todos los que donaron, a los que comentaron, los que hicieron el aguante aquí, los que vieron el directo nada más, que nunca quieren comentar, también se les agradece, los ninja. Los quiero un montón, ¿eh? Nos vemos en Twitch y recuerden que hoy subí un nuevo video por si les interesa. O sea, yo digo, si no quieren, no lo vean. Voy a hacer spam del video y nos vamos. Ya va, espera, espera. ¡Te puedes esperar! Ahí está. Aquí está. No, este no. Este es el nuevo video. Ahí está. God. Y también, bueno, denle cariño a mi nuevo canal, el Gaming Plays. Es un canal humilde, porfa. Denle cariño. Ya, ahora sí vamos para Twitch. ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¡Cuídense! ¡Bye, bye! Aquí hay variedad. Otros juegos que les pueden interesar. ¡Chau! No he terminado, ¿verdad? ¡Chau! ¡Adiós! ¡Adiós!